Hola, espero que estén muy bien. Ya estamos a mitad de año y con este video quería representar con estos tres modelos de pulseras qué ha sido lo que ha estado en tendencia, qué se ha buscado más, materiales que más se hayan usado. Si ustedes creen que me faltó algo, lo pueden dejar en los comentarios y puedo hacer una parte 2. Comenzamos. Vamos con la primera idea, que fue lo más votado en la comunidad con la encuesta que hice. Vamos a hacer flores de muchos colores con mostacillas de unos 3 milímetros, tanza de 0,4, también puede ser la rígida, yo voy a usar la elástica. Cortamos unos 90 centímetros para hacer unas 16 flores. Comenzamos colocando una y la llevamos al medio. Vamos a unir las puntas y simplemente bajamos. Allí ya está en el medio. Ahora vamos a colocar dos de cada lado. Ahora tenemos un total de 5 mostacillas, así nos va a quedar esta forma. Vamos a unir las puntas y vamos a colocar lo que sería el centro de la flor. Yo estoy utilizando esta mostacilla de 2 milímetros, pero también puedes usar una, por ejemplo, de color amarillo, puedes usar una perla, lo que prefieras. Ahora, para llevarla al centro, simplemente vamos a hacer esto hacia abajo. Vas a ver cómo se va a acomodar en el centro. Y ahora, en cada lado vas a introducir la tanza que corresponda de ese lado por las dos mostacillas, de abajo hacia arriba, en el lado derecho y en el lado izquierdo. Una vez que pasamos ambos extremos por cada lado, ahora faltaría terminar de cerrar nuestra flor. Para eso vamos a tomar una mostacilla y vamos a atravesarla de ambos lados con los extremos de la tanza. Y de esta manera muy fácil terminamos la primera flor. Para la siguiente, básicamente es el mismo paso a paso. Vamos a atravesarlo por ambos lados con los extremos como hicimos con la última de la anterior. Pero el siguiente paso a paso es igual para cada flor. Yo lo hice de muchos colores, pero ustedes pueden hacer un solo color, pueden usar otro tipo de mostacilla, chaquira calibrada, lo que ustedes prefieran, también con cristales, perlas. Este modelo se adapta a lo que ustedes prefieran. Vamos a llegar al largo deseado, pueden hacerla personalizada. Yo la hice de 18 y me quedó bastante grandecita. Ustedes, yo creo que con 16 es una medida estándar. De ahí en más, ustedes, si es para una niña, para alguien de una mayor talla, lo van adaptando. Con esta medida pueden hacer varias flores. Bien, cuando llegaste al largo que querías, vamos a cerrar esta pulsera que se hace muy fácil. Simplemente buscas la primer mostacilla que habías colocado y vas a atravesar con uno de los lados por esta mostacilla hacia el otro lado. Vamos a hacer primero un nudo simple y luego vamos a hacer un nudo doble, de esta manera. Para rematar yo hago este nudo porque me da una seguridad que les digo que casi nunca se me desarma una pulsera. La verdad, muy rara vez. Vamos a terminar cortando lo que sobra y listo, ya tenemos nuestro modelo en tendencia. Esto es lo que más se ha visto en mi canal este año y el anterior. Vamos a ver cómo sigue esta moda de flores. Les dejo una lista de reproducción donde hay muchas cosas de flores, muchas pulseras y otro tipo de accesorios también.
Ya terminamos con el primer modelo, vamos con el segundo, que fue una de las cosas también muy votadas, ojos turcos, perlas, pueden ser de río o las comunes, unos 6 milímetros aproximadamente, separadores de 4 milímetros, voy a usar hilo encerado, pero si tenés hilo chino, mucho mejor. Voy a cortar unos 40 centímetros y voy a comenzar con lo que sería la terminación. Voy a hacer un nudo franciscano en la punta, voy a enrollar sobre él mismo, sobre un tubito, unas 5 o 6 veces. Con el otro extremo lo que hacemos es pasarlo por el tubito y que salga por el otro lado, así tiramos y se forma el nudo. Esto es algo que hay que practicarlo varias veces para que salga, a mí a veces me sale bien, otras veces más o menos. Pero bueno, me gusta para las terminaciones, lo estoy incorporando mucho más. Para el hilo chino queda excelente. Este hilo encerado, bueno, era el color que quería utilizar y era el que tenía, porque también creo que es uno de los que más se ha usado. En muchos casos lo vi y me gusta mucho cómo combina con las perlas y los ojitos. Vamos a colocar un balín, en este caso estoy usando este en color dorado. Voy a dejar unos 8 centímetros y voy a realizar un nudo. Ahora lo siguiente será empezar a colocar lo que queremos en nuestra pulsera, que será la combinación de ojo turco con perlas. Pueden ser ojos turcos del mismo color. Yo opté por poner de distintos colores. Y las perlas, utilicé las de río porque la verdad que me gustan mucho el color, las formas. Pero lo que sí me costó muchísimo pasarlo por el hilo, tuve que quemarlo muchas veces. Así que les recomiendo usar uno que sea adecuado al agujero. En este caso debió ser de 8, de 0,8. Pero bueno, quemé muchas veces la punta y pude pasarlas. Y así cada dos balines dorados fui colocando o un ojo o una perla. Llegué a unos 13 centímetros porque, como les dije, quemé muchas veces la punta y me quedé sin largo. Pero pueden hacerla de unos 15 centímetros. Bueno, de esta manera termino con un nudo. Y voy a hacer la última terminación con nudo franciscano, que también al quedarme corto el hilo, bueno, me costó un poquito, pero lo pude hacer bien bien de la punta. Tenemos que hacerlo donde terminamos la pulsera y luego lo vamos corriendo hacia el final. Ahora, para terminar, voy a hacer un nudo ajustable, que puede ser nudo franciscano como hicimos, o podemos hacerlo simplemente con nudo plano. Para eso vamos a juntar las puntas, vamos a ponerle una cinta o en una tablita, cortamos un hilo de 15 centímetros y vamos a hacer nudo plano sobre ellas mismas. Simplemente es ir haciendo el nudo sobre las tiras. Luego, cuando llegamos al largo que queremos, vamos a cortar lo que sobra y quemar muy prolijo. Y ya quedó este modelo, es el que estoy usando actualmente. Me gustó mucho, se ve súper fino, combina con la verdad que casi todo. Así. Es algo que lo vi mucho este modelo, tanto en Pinterest, en Instagram. Tanto con dijes también, así que eso es algo que le podemos agregar, pero me gustó mucho. Vamos a ver el último modelo que quise combinar con un dije, que también creo que se ha usado muchísimo este año, tanto el color dorado, combinarlo con cristales, que estoy usando unos de 4x5 milímetros, unos separadores también dorados de 4 milímetros y voy a utilizar hilo encerado. Si pueden usar hilo chino, mucho mejor, tanto por la durabilidad como por las terminaciones, cómo se ve. Pero bueno, como les digo, yo quería usar este color. Corté dos hilos de 35 centímetros y lo voy a colocar en mi dije, que es bastante grande, así que eso tienen que tenerlo en cuenta. Este año las serpientes creo que se ha visto en casi todo, así que no tenía que faltar en este video. Voy a comenzar con la pulsera, pero de verdad que es súper fácil ya con verla, pueden imaginarse. Este modelo yo nunca lo hice en mi canal, lo quería hacer porque la verdad que lo vi muchísimo.
Simplemente vamos a introducir un cristal de cada lado, o pueden ser tres, y luego vamos a unir todo juntando los hilos con un separador, con una cuentita dorada en este caso, y así se va a ir formando como un tipo zigzag. Se ve muy bonito, no es algo que quede perfecto, y esa es la idea, me parece, de este modelo de cristales. Mayormente se utiliza este material para este tipo de modelo. Vamos a llegar al largo deseado, yo llegué a unos 6 centímetros, tengan en cuenta el dije del medio. Hago lo mismo en el otro lado, como les dije, pueden ser dos cristales o tres, pueden ser de distintos tipos, que queda muy bien. Y nada más es eso, es súper fácil y es increíble lo lindo que queda. Ahora vamos a emparejar los largos, yo le corté un poco las puntas, llegué a unos 10 centímetros de las tiras, pueden hacer un poco menos porque quizá a ustedes no les gusta que queden tan largas, a mí no me gusta, yo luego siempre las acorto un poco. Ahora hago unos nudos, cuando ya le había puesto las cuentas doradas. Y lo que hago es un nudo franciscano para el nudo ajustable. Simplemente cortamos un hilo de unos 20 centímetros y vamos a ir haciendo el nudo que ya les enseñé en el modelo anterior. Vamos a ir girando sobre él mismo. Giramos unas 6 o 7, que es bastante, ya con 5 creo que queda bien. Vamos a introducir la punta para que salga por el otro extremo. Y simplemente vamos apretando que nos queden bien ajustaditos estos nudos. Cortamos lo que sobra y quemamos. Ya tenemos nuestro último modelo, que de verdad que es súper fácil de hacer. Espero que les hayan gustado estas ideas. Si estabas buscando y te sirvieron, por favor déjame tu like. Si no sos parte del canal, te invito a que te suscribas para no perderte futuros videos. Estoy tratando de hacer un poco de todo en mi canal, así que no te pierdas nada. Nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.